Amigos, bienvenidos. Eh, hace tiempo que ya no hacía live y qué gusto estar de nuevo acá. Vamos a esperar un tiempo en lo que se conectan todos, pero la verdad que es un gusto y un placer tenerlos a todos en este live. Ya no había hecho live, ya tenía tiempo de no hacer un en vivo y pues hoy nos volvemos a conectar. Sé que muchos de los en vivos no los miran en el live, valga la redundancia pero los van a ver mucho después y hoy vamos a hacer una clase, vamos a tener una clase que me han solicitado mucho y es referente a los logotipos. Y es que un logotipo no tiene nada que ver con lo que tú has estado haciendo eh, en relación a, no sé, a tu marca o a tu branding. Tiene, tiene es el primer concepto pero no 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 es todo y yo creo que cuando no tenemos un logotipo bien creado es cuando se pierde mucho de la idea de identidad que tenemos dentro de nuestra marca así que en lo que se van conectando todos y en lo que vamos saludando a todos que se van conectando aquí en esta clase que vamos a tener de los logotipos quiero eh, invitarte a que visites mi página web betolopez.com en donde vas a encontrar muchos cursos pero acá en la parte del blog Acá en este lado donde dice blog, aquí le da cerrar únicamente, es publicidad, <laughs> le da cerrar. Y aquí en el blog estamos subiendo, junto a la persona que me está ayudando, eh, a Jime, que le mando un saludo, eh, muchos artículos que estamos subiendo de marketing y publicidad, muchos, muchos artículos que pueden ser, eh, creo yo, que te van a ayudar muchísimo. Entonces puedes ver muchos artículos, son artículos gratuitos y puedes ingresar a mi página en betolopez.com. Además, antes que iniciemos con esta clase y esperamos que todos se vayan conectando, también te voy a dejar un webinar y más un ebook gratuito para que puedas inscribirte. Tú te inscribes y te voy a dejar una clase, solo colocas aquí tu nombre, tu segundo nombre, tu apellido y tu correo electrónico. Y al dar clic aquí, te voy a enviar un link para que recibas una clase de una hora completa en donde te enseño cómo hacer una campaña de publicidad desde cero. Todo esto de manera gratuita, tanto lo que les he comentado la, desde el inicio como lo que hemos estado hablando. Nos vamos a ir conectando. Marito de León, un saludo. ¿Cómo está Marito? Un abrazo fuerte. Y conforme nos vayamos conectando, pues vamos a ir arrancando ya con esta clase. Bueno, hoy quiero hablar de una clase. Es una clase bastante básica, pero es una clase que me solicitaron porque hay muchas personas que están metiéndose dentro del mundo de lo digital usando herramientas como Spark o haciendo herramientas como Crelo, usando herramientas como Canva. Y los diseñadores que se profesionalizan en esta línea, pues están utilizando también eh, Photoshop, InDesign, etcétera. Entonces, tanto las personas que se están metiendo a lo digital como emprendedores, como los diseñadores de manera profesional, esta clase va para todos. Creo que nos va a ayudar y para los que no se están metiendo, todos creo que deberían de ver esta clase porque nos ayuda muchísimo a comprender de qué se trata. Bueno, no vamos a enrolarnos mucho y vamos a empezar con la primera clase de eh, los logotipos. Cuando miramos esto, eh, creo que regularmente lo vemos de la siguiente manera. Eh, el logotipo lo vemos como esto. Ah, es el logo de Microsoft o es el logo de Google o es el logo de YouTube o es el logo de Mac. Así es como lo vemos. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que un logotipo no es todo. Logotipo, como bien su nombre lo indica, es la connotación, aquí lo voy a, a colocar con el puntero, es la connotación tipográfica nombre de la marca. Es decir, únicamente cuando tú ves... Algo escrito a eso se le llama logo. Y es que déjame decirte de dónde viene esta palabra. Eh, anteriormente, cuando las personas empezaron con todo esto de la tipografía, le llamaban tipos cuando se aplastaba la letra como tal. Entonces, la palabra o logo como tal era la palabra. Y cuando se aplastaba, cuando se imponía, pues le llamaban logotipo. Eh, conforme fue creciendo la imprenta, las letras mayúsculas o minúsculas, las personas tenían cajas altas y cajas bajas dentro de la imprenta. Entonces, las personas que imprimían, eh, los que imprimieron la Biblia de Gutenberg, que fue el primer libro impreso, vinieron y tomaban de la caja alta las mayúsculas y de la caja baja las minúsculas, porque así no se confundían. Imagínense ustedes que tenían que tomar cada una de las letras, tenían que irlas colocando y por eso ahora les llamamos cajas altas y cajas bajas a todo esto. Bueno, entonces a la letra como tal le vamos a llamar logotipo. O sea que podríamos hablar de un logotipo como esto, o sea, porque es una letra. También podríamos llamarle un logotipo a Coca-Cola porque es únicamente letra. Ahora bien... Aquí posiblemente un diseñador u otra persona va a venir y va a debatir y va a decir, "No, eso no es un logotipo porque es una marca creada." Sí. Pero el fundamento esencial de la marca es letra, o sea, fue creado bajo letras. Los invito a ver un documental de History Channel sobre los logotipos de Coca-Cola y Pepsi-Cola y cómo fueron creados. Luego se hizo marca y luego se hizo icono y luego se hizo concepto. Pero la base esencial es un logo, es una tipografía, es una letra como tal. Les digo esto porque posiblemente cuando miren este video después van a decir bueno, pero es que eso no es un logotipo, bla 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 bla. Pero la esencia fue una letra escrita. Entonces no vamos a meternos a todo esto de las esencias de las marcas, pero podríamos llamar logotipo a los textos únicamente. Déjenme sus comentarios aquí en la parte de abajo, por favor. Para que yo o los salude o si tienen alguna duda, pues los vaya contestando. Eh, mi querido Moito, ¿cómo estás? Gusto saludarte, mucho gusto. Gracias por estar viendo. Bueno, entonces podríamos decir que ejemplos de logotipo es Google, Sony, Scano. Repito, podríamos diferir en los términos, pero esta clase es una clase abierta para todas las personas que no tienen concepto. Y entonces les quiero dar, traigo esto como explicación: que esto es tipográfico, es letra como Google, como Sony o como Canon. Bueno, aquí podríamos encontrar un montón de logotipos, o sea, simplemente las letras como tal, que hacen las palabras, ¿ok? Entonces, cuando tú le llamas logotipo a todo, está mal dicho, porque el logotipo no es todo, logotipo es una marca que está únicamente la parte tipográfica. Pero entonces me van a preguntar, entonces, ¿cómo se llama el resto? El resto tiene diferentes nombres. El ISO tipo es el icono, aquí lo vamos a ver: ícono o signo que remite la empresa. Por lo regular, funciona sin texto. Ojo, cuando ustedes ingresan a su cámara, a su cámara de su celular, van a encontrar que por ahí aparece un ISO. Y eh, a eso se le llama la imagen como tal. Y van a saber si el ISO está alto o bajo y es la sensibilidad. Entonces, el iso o la imagen, el signo como escribo yo acá, es netamente la imagen. ¿Cómo es esto entonces dentro de lo que estamos hablando de los logotipos? Como la marca netamente de McDonald's? Lo de McDonald's es un isotipo, o sea, es un ícono, vamos a colocar aquí, y tipo, que ya hablé, que es la impresión que se tenía. Entonces se imprimía el ícono, por eso se llama isotipo. Logo que viene de palabra, tipo, logo, tipo, letras, ISO, tipo, ícono y tipo. Para los que empiezan a observar muy bien esto, se van a dar cuenta que el ISO de las cámaras es la imagen y por eso se le llama ISO, ISO 2000, ISO 800, ISO tal y tal, porque es el ISO o la imagen. Ok, ISO, tipo, otra vez la imagen, únicamente la imagen de Apple, ISO. Para los que nos están viendo o los que nos van a ver luego en diferido, estoy hablando netamente de la marca esencial. No estoy hablando del branding, porque ya me imagino que muchos me van a escribir, sí, pero es que esto no es una marca porque el branding y sus contextual, su contextual, bla, bla, bla. Tienen razón, solo estoy hablando de la esencia para que todos me comprendan. Ok. Isotipos. tipos. Hizo el icono, netamente, el icono como tal. Isotipos, íconos, isotipos. O sea que cuando tú le llamas al ícono de McDonald's, logotipo está mal dicho. Si está solo la M, le debes llamar isotipo. Luego viene otra opción que es el imagotipo. O sea que es el ícono y el texto. ¿Qué ventaja tiene el imago del de ISO? La ventaja del imagotipo es que pueden funcionar por separado, como explico acá. Ustedes la podrían unir, pero las pueden colocar por separado. Entonces, logotipo es la letra, isotipo es el icono y el imagotipo es tanto la imagen como el texto, pero podrían separarse. Por ejemplo, en este caso. Eh, esto es un imagotipo porque se utiliza esta parte por separado y el texto por separado, convirtiéndolo en un iso esto y en un logo esta parte de aquí abajo. Aquí tenemos otro ejemplo de imagotipo. Tú puedes ver la parte del icono en puma, pero también puedes ver el logo. John Deere también utiliza esta parte, pero también utiliza esta parte. Y Atari puede utilizar esta parte, pero también esta parte. Entonces, ejemplos de imago tipo. Spotify también, en eh, NBC, Adidas. Han visto ustedes que en las playeras, pues a veces solo aparecen solo los iconos y no los logos. Quiere decir que solo el icono o solo el logo. Entonces, llevamos el logotipo, el isotipo y el imago. Tipo. Vamos a el último que es el Iso Logo. Si se dan cuenta, aquí ya no es Iso Tipo, aquí es Iso Logo, porque es la unión de las dos opciones. Eh, sí, correcto, como dice Wilfredo, Nike también puede ser una de las opciones. Nike empezó a usar mucho su icono eh, como tal, pero Nike fue formado bajo un imagotipo como tal. Es correcto, Wilfredo. Entonces, el isólogo es el texto y, y el icono también, pero entonces veto qué diferencia hay en el imagotipo. La diferencia es muy simple: que el isólogo no lo puedes separar. Como por ejemplo, Burger King. Burger King tiene esta parte como un logo y podría tener esta parte que tiene acá como un ico. O un ISO. Pero si tú lo separas, ya pierdes su identidad. Entonces no lo podrías tener. Como Starbucks, como Pizza Hut, eh, como Burger King, como Harley Davidson, estos no los puedes separar y entonces estos qué se volvieron hizo logos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen impresas las dos opciones. Entonces hay magotipos, hay isotipos, hay logos y hay logotipos. Son cuatro opciones que tú tienes que saber para eh, los logotipos. Luego viene otra de las preguntas que siempre hacen sobre el descriptor de marca. Y el descriptor de marca es cuando le colocas a tu marca, por ejemplo, seguros. Este descriptor de marca lo que hace es definir para qué sirve una marca, o sea, el contexto de la marca y cuál es la aplicación de la marca. Hablemos de esta marca, que es UTADEO, Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Son descriptivos de marca. Un descriptor de marca no es un eslogan, un descriptor de marca no es un claim, un descriptor de marca no es un tagline, un descriptor de marca no es un eslogan, un descriptor de marca lo que hace es describir lo que estamos viendo, lo que hace es reforzar y ayudar a la persona. Si son marcas nuevas, se utiliza muchísimo porque me indican que es, por ejemplo, Beto López Marketing porque puede salir mi foto, pero creen que soy abogado, creen que soy político, creen que soy no sé X cosa. El descriptor de marca en las marcas nuevas les ayuda a crear. Cuando a mí me preguntan, "Beto, ¿qué me aconsejas?", hago un eslogan, yo les digo, "Primero hagan un descriptor de marca y luego hagan su eslogan que les va a funcionar de buena forma." Eh, Estábamos viendo los descriptores AGEXPORT, Export, Asociación Guatemalteca de Exportadores. Descriptor de A, eh, AG, Asociación Guatemalteca, y de exportadores AGEXPORT, Export. Es como se coloca de esta forma. ¿Esta opción qué creen que puede ser? ¿Un imagotipo o un isologo ¿Qué opinan? ¿Qué es esta opción? Porque se puede separar. Esta se puede separar. Entonces, ¿qué es? Escríbanme, por favor, ahí en los comentarios qué sería esta opción. Ok. Bueno, luego viene opciones como el claim. El claim lo que hace es ya no es un descriptivo, ya no describe como tal, sino lo que hace el claim es apoyar y potencializar mi marca. Un claim lo que hace es darle fuerza a lo que ya hice de mi marca. Ya no dice eh, Beto López Marketing, sino Beto López juntos lo haremos, o sea, apoya a crear el fundamento de mi marca. Eso es lo que hace un claim. Y por ahí habían muchas dudas sobre un claim hace muchos no muchos, pero pocos años que hicieron un logotipo en mi ciudad sobre el problema si era un logotipo, si era un eslogan, si era un claim, si era un tagline. Si era un descriptor y la verdad eh, el conocimiento va a variar mucho de lo que ustedes entiendan por claim y un descriptor por eso es interesante que lo hagan Siemens ingenio para la vida si se dan cuenta si alguien no conoce la marca Siemens y no sabe que es Siemens ustedes se van a quedar en las mismas porque no es un descriptivo muy aparte sería si el descriptivo dijera Siemens Hacemos lavadoras o hacemos televisores. Pero en este caso, que es Siemens? Ingenio para la vida se conoce como claim, porque lo que hace es potencializar o dar esa, nosotros le llamamos excitación de marca. Lo que provoca es a ah, qué interesante, vamos a ver de qué trata la marca. Entonces, el claim lo que provoca es fortalecer la marca, ayudar a crecer la marca. Castilla en un lugar de tu vida. No describe la marca, sino la potencializa. A eso le llamamos clay. Bueno, pasemos a la otra parte, porque no quiero que se tarde mucho esta masterclass, pero sí quiero que quede claro, ¿qué hace diferente a los logotipos? Miren lo interesante de estos logotipos que les traigo y quiero que ustedes me digan cuál es la diferencia o qué ven dentro de los logotipos. Si se dan cuenta, el logotipo de Fedex es esta línea, esta flecha que apunta a la derecha, que obviamente nos da una indicación dentro de la semiología de avance. Lo que nos provoca la flecha es entender que estamos en todas las partes del mundo y nos llega hasta el otro lado. Eso significa la flecha. Aquí podríamos ver, miren, la flecha y a esto, esto es un buen logotipo porque no solo tiene la letra, sino también ya tiene más iconos dentro de esto. El logotipo de Amazon me parece sumamente interesante porque eh, conlleva esto. Y cuando ya estamos en, en Amazon Prime o Prime Video, des en cuenta que las letras que los une es IID o ID, que es sumamente interesante. Y miren esta Z que aparece aquí, es de la A a la Z. En otras palabras, te llevamos todo, en todo el mundo, en todas partes del mundo. Es sumamente interesante esto que estamos viendo porque son las marcas y cómo crear una marca realmente fuerte. En la primera parte vimos que era un logotipo, que era un isotipo, que es un imagotipo, que es un isólogo, un descriptor de marca y un claim. Pero en esta parte estamos viendo cómo las marcas se potencializan y dónde está el truco. No es solo de colocar la foto de mi abuelita o de colocar la foto de mi, no sé, de mi bote de agua o la foto de mi celular. No, es meterle coco al logotipo. ¿Qué me va a hacer diferente en los logotipos? Bueno, sigamos. Esto de son micro, eh, microsistemas o microsystem es interesante porque en donde quiera que se lea, se mira son. Miren. S-U-N, 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 y miren cómo lo forman. Es muy interesante la forma en que se está eh, llevando ese cuadro de un lado hacia el otro lado. También eh, aquí funciona, hay 31 sabores de Baskin Robbins y aquí se determinan los 31 sabores. Y aparte es la B y la R de Baskin Robbins. Entonces miren lo interesante de la letra, y obviamente la letra es una letra... Juguetona, que es pues, lo que vende o representa lo que se está vendiendo. Eh, el Tour de France, también miren cómo se potencializa el Tour de France. Aquí está el chico en su bicicleta y todo esto forma parte de una bicicleta. La letra es interesante, cómo la están aplicando. Unilever es uno de los logos que más me gusta porque lograron meter la mayoría de productos o de géneros de productos que venden en una U. Y entonces se convierte en un imagotipo porque se puede separar el logotipo y se puede separar el icono por separado. Entonces podemos separar el ISO y podemos separar el logo. Y aquí hay de todo en Unilever. Si ustedes son observadores, ustedes tienen algo en su casa de Unilever. Seguramente tienen algo en su casa de Unilever. O algo de playa, o algo de agua, o algo de cucharas, o algo para comer. No sé, mire, es que Unilever tiene muchas cosas, o algo de ropa, o algo de lo sentimental, o algo labial, o algo reciclable. Y es que el logotipo de Unilever es sumamente interesante y cómo fue creado y cómo fue logrado. El logotipo de Toyota, también cómo fue armado el logotipo de Toyota, es interesante porque se crea de todas las letras, de la T, la O, la Y, la O, la T y la A, para crear el logotipo de Toyota. Entonces, cuando ustedes conceptualicen su marca, métanle mucho coco a lo que se está creando. El logo de LG también es interesante, aunque muchos creen que fue una copia de Pac-Man, porque en el consumidor ya tenía muchas ideas sobre su cabeza y lo único que hicieron fue bajar esta parte, eh, correr esta parte y listo. Ya tenían el logo de LG. Fue sumamente criticado. Pero miren, a la larga creo que esto es plata. Los logos de las grandes empresas han llegado a costar de 100 mil dólares hasta un millón de dólares. Un logotipo, un imagotipo, un isologo. ¿Por qué? Porque en verdad tienen mucha preparación de lo que hacen un Toyota o mucha preparación de lo que se hace en Unilever. Recuerden que hacer un logotipo, un imagotipo, no es solo que se mire guapo, es que en verdad tenga concepto y tenga lógica en todo lo que se está haciendo. Ok, bueno, quiero terminar con esto, amigos, y quiero dejarles seis recomendaciones para que ustedes hagan su logotipo. Primero voy a saludar a algunas personas por acá que me están escribiendo, Wilfredo eh, ya me escribió. Eh, Eli Carlitos Coyoy, un abrazo, mi querido Lick, excelente tema. Gracias por aumentar mis conocimientos. Gracias, milik un abrazo fuerte. Mi querido Rudy Mejía, quien es el encargado de bajarme esta panza que tengo. Ya voy a llegar algún día al gimnasio, si no que me venga a entrenar aquí mejor. Excelente tema, gracias Rudy. Y pues puedes escribirme en la parte de abajo, me estés viendo ahorita en vivo o después para contestar las dudas que tú pudieras tener. Bueno, te dejo seis recomendaciones para poder crear un logotipo. Número uno, que el logotipo sea simple. Ojo, métele mucha cabeza a esto. Tu logotipo tiene que leerse como Pepsi. Porque si haces logotipos como Mosimo o Mosimo, puede que tu logotipo no se comprenda a la primera. Tienes que crear una identidad, una cultura para que la gente entienda. En cambio, si es una marca nueva, métele alguna letra que sea muy fácil de entender. Número dos, que sea práctico. Que el logotipo sea práctico quiere decir que tú lo puedas hacer pequeño o a un color y se pueda imprimir donde sea. Ojo. Muchas personas tienen el problema de que cuando lo mandan a bordar, el logotipo ya no sirve. O cuando se, se coloca en un lapicerito, el logotipo ya no sirve. O cuando se manda a estampar en una taza, el logotipo ya no sirve. Entonces, tu logotipo tiene que ser práctico. Antes de terminar tu logotipo con un diseñador o tú, si estás haciendo tu propio logotipo, mira que sea simple y mira que sea práctico. Número 3. Tu logotipo tiene que ser consistente. ¿Qué significa que sea consistente? Tu logotipo tiene que tener coherencia con la marca. Si esto es, tú estás hablando de algo de niñas, si estás haciendo una marca para un juguete de niñas, no le vayas a meter color negro y rojo porque es un, un color neutro fuerte y un color de pasión o un color de arrebato. Entonces, ten cuidado con los colores. Le tienes que meter un rosa, le tienes que meter formas redonditas. Eh, eso es lo que tienes que hacer. Si tú estás haciendo un grupo de rock, no le vas a colocar un color rosado. O sea, que el logotipo sea consistente quiere decir que tenga lógica y coherencia con los colores con la forma y todo lo que vayas a hacer, que sea coherente. Entonces, uno, que tu logotipo sea simple, eh, dos, que tu logotipo sea práctico. Y tres, que tu logotipo sea consistente, que tenga lógica con lo que estés haciendo. De esta forma, cuando hagas el logotipo, te van a encontrar muy fácil, porque entonces van a ver el color, van a ver la marca y van a decir, ah, ok, es este zapato, o es esta blusa, o es esta luz, porque van a entender de qué color inclusive si yo te pregunto los colores de las universidades de la ciudad en donde me estás viendo los vas a tener en la mente porque regularmente están muy marcados los colores azules verdes rojos eh, amarillos etc están muy marcados porque se sabe lo que se quería cuando se hicieron número cuatro amigos que el logotipo sea único aunque esto es un tema a discutir y sé que va a ser difícil porque se ha encontrado Miren, este es un tema interesante porque se ha encontrado realmente, y esto realmente les extiendo aquí la pantalla, realmente se ha encontrado cosas que un latino es un logotipo y en China salió un logotipo muy, muy, muy similar. Entonces, pues, ¿qué haces con esto? Aunque quisiéramos que los logotipos fueran simples, no lo podríamos hacer tan simple, pero trata de hacer tu logotipo lo más simple posible. A veces cuesta pero haz que tu logotipo sea simple. Luego, que se parezca a los demás tu logotipo, pero no tú tomar una referencia de un logotipo y que se parezca tu logotipo a otro. Entonces, no, tu logotipo tiene que ser único. Número cinco, tu logotipo tiene que ser memorable. ¿Qué quiere decir que tu logotipo tenga que ser memorable? Si yo les muestro esta imagen que aparece acá, eh, esta imagen de de rojo y blanco. Por favor, quiero que me escriban en los comentarios qué se le viene a la mente a ustedes. Escríbanme en los comentarios, si me están viendo en Facebook o si me están viendo en YouTube, ¿qué marca se les viene a la mente cuando miran el color rojo y blanco? ¿Qué marca? ¿Qué marca creen que es este estos colores o qué representan estos colores? No importa de qué marca, si es comida o lo que sea. Ustedes escriban lo que ustedes consideren. Ok, muy bien. Bueno, de claro, dicen, muy bien. Malboro, perfecto. Y, y, y regularmente es lo que más se mira, Malboro, claro, así es. O sea, el, el logotipo es lo que más se representa. Entonces, cuando hablo de memorabilidad, estoy hablando de que tu logotipo tiene que ser memorable y tiene que ser único, tienen que ser los primeros. Aquí en Guatemala, el país donde yo resido, hay un pollo muy famoso que es pollo campero, que está en varios lados de Centroamérica y, y de Estados Unidos y para otras partes del mundo. Y a veces, cuando eh, algunas personas hacen carretas de pollo, le, le ponen su, la marca como de campero. Entonces, cuando tú pasas en el carro, miras y dices, ¡ay campero! porque hacen como que el poito y hacen como que el color y se parece mucho a la marca. Eso es un logotipo memorable que cuando tú pasas, pues hueles o miras, y es un logotipo muy similar. Y por último, amigos, que el logotipo sea adaptable. ¿Qué quiere decir esto? Que el logotipo sea adaptable quiere decir que con el paso del tiempo le hagas un breve cambio o un cambio muy mínimo y el logotipo permanezca por muchos años más. Que sea adaptable no quiere decir que estés cambiando el logotipo a cada rato, sino que permanezca mucho tiempo. El logotipo de Coca-Cola para mí, o a mi criterio, es un logotipo excelente, es uno, uno de los mejores logotipos que he visto a nivel mundial, porque desde que inició, luego terminó de esta forma. Y ojo, porque el logotipo en algún momento cuando volvió a la Coca-Cola clásica fue porque intentaron cambiar su fórmula. Y pues no funcionó y tuvieron que volver a la Coca-Cola clásica. Y luego otro derrumbe que, que tuvo, perdón, derrumbe que tuvo, es que en el 80, 1890, perdón, en 1891 intentaron cambiar la letra. Y miren qué sucedió, pues no fue nada hermoso y volvieron otra vez a la base de Coca-Cola, que esas yo creo que estos ya eran los primeros bocetos para llegar al Coca-Cola que hoy conocimos. Quiero terminar, amigos, mostrándoles algunos uh, logotipos en el paso del tiempo. Miren el logotipo de Ford, miren cómo comienza acá y cómo comenzó Ford acá. Aquí colocaron Detroit <laughs> y cómo era el proceso de Ford y cómo terminó aquí Ford. El logotipo de BMW también es este logotipo de dónde comienza y dónde termina. Eh, es un logotipo interesante porque miren cómo inició el logotipo de BMW y cómo terminó el logotipo. Es un logotipo que fue modificándose en el tiempo, pero su esencia nunca se perdió. Entonces creo que es lo que se debe tener o la imagen que deberíamos de tener todos. Bueno, ya voy terminando. El logotipo de Audi sí ha cambiado mucho. Miren el logotipo, cómo se creó. El logotipo de Audi eran cuatro marcas para los que no sabían la historia. En estas cuatro marcas se metieron en estos cuatro círculos y la marca Auto Union acá fue cambiando hasta llegar a la marca Audi. Luego, el logotipo de Philips me encanta porque miren cómo comenzó. Yo, yo vi el logotipo de Philips así. Creo que muchos todavía lo vieron así. Eh, el logotipo creo que ya cambió, pero yo todavía lo vi así en un radio viejo el logotipo. De Philips. Eh, Lee Carlitos hoy dice: interesantes como el de McDonald's, que de inmediato los niños lo dicen. Totalmente, Lee, es correcto, así es. Tiene que ser memorable y que los colores y los arcos lo determinen visualmente lo más rápido posible. El logotipo de Apple, el logotipo de Pepsi Cola ha tenido muchos cambios, pero ojo, el logotipo de Pepsi Cola ha cambiado no porque quisieron. El logotipo de Pepsi Cola, estamos hablando del tema de los logotipos de sus clases. El logotipo cambió el de Pepsi Cola porque es la idea de Pepsi Cola. Pepsi Cola no es una marca familiar como Coca-Cola. La idea de Pepsi Cola es cambiar el logotipo cada 15, 10 o 20 años porque las generaciones pasan y ya no les interesan y van a las nuevas generaciones. Obviamente, por eso se llama el sabor de la nueva generación. Tiene una lógica el por qué el logotipo está variando tanto. O sea, es lógico que el logotipo de Coca-Cola de aquí a unos años pues vaya a cambiar y se acordarán de mí que va a sufrir otro cambio. Bueno, el logotipo de Google que ha cambiado también, ahora le hicieron un pequeño cambio de ajuste nada más de simetría. Y por último, ya para terminar esta clase, yo me quería tardar 30 minutos, ya me pasé un minuto, pero con esta termino. El logotipo que yo hice de Kiwi. Este logotipo lo hicimos eh, cuando muy inició mi agencia de publicidad junto con otro amigo que se llama Pablo Gómez. Cuando él realizó este logotipo, porque él lo diseñó, él le colocó una G en esta parte y una L en esta parte, dando a entender los a nuestros apellidos Gómez y López en esta parte. Entonces es la identidad que tenemos como marca. Luego dejó de ser un estudio gráfico y pasó a ser Kiwi Publicidad y Medios, pasó a ser una agencia de publicidad y medios de comunicación. Entonces le quitamos este fondito que tenía acá de colores y lo dejamos más simple, eh, así como lo ven. Y de esta forma eh, dejamos el logotipo hoy en día de eh, Kiwi y esa fue la migración que tuvimos. Amigos muchísimas gracias por ver este video no me quiero ir sin comentarles algo con mi esposa iniciamos un nuevo eh, emprendimiento con los negocios siempre yo por los negocios tengo que salir y aprovecho para grabar porque eh, me toca viajar por cuestión de negocios Hicimos e hicimos un canal que se llama Beto y Silda de viaje ahorita a las 8 de la noche estrenamos un nuevo video de México del Museo de Cera, ya se va a, a activar, y si tú lo estás viendo en diferido, pues ve al canal, suscríbete aquí en el canal y dale like, también te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, si no me estás viendo en YouTube, aparezco como Beto López, en donde ya vamos a llegar a los 15 mil suscriptores, muchísimas gracias a todos por su apoyo, o en cualquier red social en donde me siga. Muchísimas gracias por su tiempo. Les dejo la página de Beto López que les indiqué que les iba a dejar ahí un, un regalo. Únicamente tienen que ingresar aquí a betolópez.com, inscribirse en el curso, es un curso gratuito, les va a pedir sus datos y les va a dar un webinar de una hora en donde les explico cómo crear una campaña de publicidad de manera gratuita. Amigos, que Dios los bendiga. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Gracias a todas las personas que me escribieron. Marito de León, Aníbal Figueroa, Wilfredo, Licarlitos Carlitos Coyoy, eh, Rudy. Eh, Elías López, gracias por escribirme y a todas las personas que nos fueron ahí colocando, que a veces YouTube no me manda los comentarios aquí a la plataforma, pero gracias a todos los que se conectaron y espero verlos pronto en una próxima oportunidad. Nos vemos pronto amigos, que estén...